Una vaguada se encuentra al norte de República Dominicana y durante los próximos tres días, en las tardes, estará provocando solo chubascos de corta duración debido a que estará aportando mucha nubosidad al panorama climático nacional, sobre todo hacia la región del Cibao, norte, noreste y parte de la zona fronteriza. Pero serán precipitaciones de corta duración. Mientras tanto, el elemento principal que estará presente en las condiciones meteorológicas serán los vientos del este-sureste y el intenso calor que se estará registrando en República Dominicana. Mientras tanto, tenemos una banda frontal ubicada justo al norte de la región del Caribe y de República Dominicana en el Atlántico, pero pasará de largo hacia el Atlántico Central y no incidirá en las condiciones del tiempo en el territorio nacional. No obstante, estamos dando seguimiento a este nuevo sistema frontal que se encuentra al sur-sureste de Estados Unidos y que podría ser el responsable de fuertes precipitaciones en República Dominicana para este fin de semana y para algunos días de la Semana Santa, es decir, de la próxima semana en el territorio nacional. Este sistema frontal estará transitando lentamente hacia el este para ubicarse justo al norte del territorio nacional entre este jueves y el viernes, pero será el sábado cuando empiece a interactuar directamente con las condiciones del tiempo en República Dominicana y por lo tanto estará desprendiendo una vaguada que también será responsable de precipitaciones en el territorio dominicano durante prácticamente 5 a 6 días. Comenzando desde el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles santo, en República Dominicana podrían registrarse precipitaciones importantes, sobre todo hacia la zona norte del territorio nacional. Este frente frío podría descender las temperaturas entre 1 o 2 grados Celsius en gran parte del país, pero será más notorio sobre todo hacia las provincias ubicadas en el norte y hacia la cordillera central. Así que vamos a dar seguimiento a este fenómeno atmosférico que podría acercarse a República Dominicana para este fin de semana. Han sido las informaciones meteorológicas. Ana.